Hay quien piensa que la geopolítica, la economía, son temas serios que no pueden analizarse con humor. Hay quien piensa también que si se hacen las cosas con humor, nadie te tomará en serio. En Ahí Les Va, siempre hemos pensado justo lo contrario. Y además, lo hemos puesto en práctica. En este año, probablemente, más que nunca, hasta ahora. A ver si conocen este. Estos son un ruso, un iraní y un turco que se encuentran y va el ruso y le dice al iraní. Y ahora, rumbo al noroeste. Congresista Pelosi, al noroeste está la isla de Taiwán. ¡Aló! ¡El Kremlin! Vamos a dejar de comprar gas ruso. ¿Cómo? Ah, que dependemos totalmente del gas ruso. Es más, si no estuviéramos convencidos de que siempre hay una manera sencilla, ligera y con humor para abordar incluso los temas más difíciles, y todo eso sin perder el rigor, directamente no haríamos Ahí Les Va. Servime agua, ¿querés? Pero ya tenés agua en este otro vaso. Lo sé, pero yo quiero agua en este vaso. ¿Qué? ¿Me puedes explicar por qué? Porque este vaso no cumple con la normativa europea de vasos. Pero si es exactamente lo mismo que este vaso. No me importa. Yo quiero agua en este vaso y la quiero ahora. Mira, he estado pensando y no voy a comprarte más. ¿Y eso? ¿Lo pensaste bien? ¿Estás seguro? Segurísimo. Voy a buscar otros proveedores más fiables. Bueno, entonces me lo llevo. ¿Qué haces, desubicada? Me acabaste de decir que no querés comprarme más. ¿Me llevo los productos? ¿Es lógico o no? No, momentito. Una cosa es que yo no quiera comprarte más y otra muy distinta, que tú no quieras venderme. ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Podría darme 10 barritas de chocolate, por favor? Claro, son 10 pesos. Lo siento, pero hoy le voy a pagar solamente 7. ¿7 barritas o 7 pesos? 7 pesos por las 10 barritas de chocolate. ¿Qué es esto? ¿Una joda? No, es el tope al precio de las barritas de chocolate que decidí imponer junto a mis aliados. ¿Sus aliados quiénes? ¿Sus amigos de manicomio? Por eso, a nuestra manera, les preparamos una especie de resumen de este año que en realidad es mucho más que un resumen. Es una declaración de intenciones. O mejor dicho, de principios, del motivo por el que seguimos haciendo este programa a pesar de todo. Ya lo sé, tengo cosas que hacer allá. Congresista Pelosi, supongo que es consciente de que un aterrizaje en Taiwán generará una crisis internacional de consecuencias imprevisibles. Bueno, pero qué dramático. Parece más un periodista que un piloto de avión usted. ¡Aló, África! Miren, como presidente de Francia, quería advertirles que hay un país que está intentando colonizarlos. ¿De qué se ríen? ¿Es en serio? ¿Otra vez me van a sacar en cara lo del siglo pasado? A lo del siglo pasado no, sino lo de los militares franceses en sus países y sus reservas internacionales en el mío en pleno 2022. Entiendo. Hola, llamaba para saber si todo en orden con el grano. ¿Grano? ¿Qué grano? El grano cuya exportación coordinamos junto a la ONU para evitar una hambruna. ¿Hambruna, dice? ¿Cuál hambruna? Sí. La hambruna, ya de acuerdo. No, todo bien con el grano. Nuestros silos están devorados, sí. O sea, no nuestros silos, los silos de los países que tanto nos preocupaban. Ajá, sí. En Ahí Les Va, siempre intentamos no dejar ningún tema por fuera, aunque con la actualidad noticiosa, lo más difícil no es encontrar noticias que merezcan la pena abordarse y conflictos que analizar. Lo más difícil es decidir qué tema descartar. ¿Aló? ¿Hablo con el jardín europeo? ¿De parte? Le llamo de esa jungla, que es el resto del mundo. ¿Qué tal todo? Bien, todo bien, sin novedad. ¿Qué es eso que se escucha de fondo? Nada, solamente gente en la calle, solo eso. Pero suena como a protestas de esas que solo existen en las selvas olvidadas, lejos de Europa. Yo sumo a mi equipo a Francia. Yo a Rusia. Canadá. China.
Espera un momento porque estamos haciendo algo mal. Déjame ver las instrucciones. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Es que tú no estás siguiendo las reglas del juego basado en reglas. ¿Cómo? A ver, mostrame qué dice ahí exactamente. Dice que tú no puedes ganar este juego, que para eso se inventó. Estoy cansado de jugar contigo. Usted me habló de reglas claras, de transparencia, de ética. Sí, pero usted no se fijó en lo más importante. En otras palabras, o como nos gusta decir, que en el Banco de los Valores Europeos, sus valores son los nuestros. Es decir, ahora sus valores son los nuestros. Por supuesto, aunque este año el eje noticioso geopolítico global en buena parte se desplazó hacia Eurasia, no dejamos de lado la realidad latinoamericana, ni en 2022 ni en los años que vengan. ¿Aló? ¿Argentina? ¿Sí? ¡Venezuela! ¿Cómo estás tanto tiempo? Mira, pana, pues no muy bien. Te llamo por lo del avión. ¿Lo del avión? El avión que tienen retenido, chamo. ¡Ah, cierto! El avión. Qué feo ese asunto, ¿eh? Che, Lu, ¿qué haces el fin de semana? Y no tengo muchos planes, la verdad. ¿Querés venir a la quinta? Invité a unos amigos, así comemos asado, jugamos fútbol. No sé, presidente, ¿le parece una buena idea? Recuerde que yo soy el fiscal del caso donde la acusada es su máxima rival política. ¿Qué va a pensar la gente de la independencia judicial? Pero no te hagas problema por eso, si también invité al juez de ese caso. Y ya me confirmó. Ah, buenísimo entonces. ¿Cuándo? ¿El sábado? El sábado, sí, a las 12. Regio. Fenómeno. Chao, nos vemos. Chao. Mira, pana, a Guaidó ya no lo reconocen ni en su casa. Ya está buena, ya. ¿Qué pasa con Monómeros? No se emberraque, parce. Y tampoco me suba la voz. Bueno, ¿cuál es su afán? Devuelvan la vaina, cuerda de choros, narcoparacos. ¡Cállese la jeta, veneco comunista! Y tal como no dejamos de lado la realidad latinoamericana, lo interno, tampoco su relación con el occidente colectivo o, como dirían algunos, la relación entre la jungla y ese bonito y ordenado jardín. Y cuéntame cómo os va, tío. ¿Ya Guaidó consiguió ser presidente de Venezuela? Si necesitáis otra resolución del Parlamento Europeo, me dice... Ah, no, que de Guaidó ya no se acuerda ni su madre. ¡Qué fuerte, tío! ¡Me dejas a cuadros! Pero no era una letra chica acá, como de costumbre. Pero no, tía, ¿cómo podéis ser tan desconfiados? Esto es solo por la Pachamama, como os gusta decir a vosotros. Bueno, coméntame, dale. Vas a ver que esto es por el bien de toda la humanidad. ¿Os podéis hacer cargo de toda esta basura? Es que a nosotros ya no nos cabe más. Y es que no vamos a negar que este año, además, tuvimos nuestros personajes favoritos. Sin ellos y sus declaraciones y decisiones, nuestros videos, definitivamente, no hubieran sido iguales. ¡Buen día! ¿Cómo está mi pequeño jardín a la francesa, eh? ¡Uy! Voy a regarte un poquitín, que te veo algo sediento hoy. Y no queremos que te seques, ¿verdad? Queremos que sigas siendo ese jardín ordenado y regulado que envidian en el resto del mundo, ¿verdad? Espejito, espejito. ¿Quién es la más democrática de Europa? Doña Úrsula, disculpe que la moleste. Es que los rusos dicen que inventaron una vacuna contra el COVID, Sputnik V, parece que se llama. Está basada en una tecnología ya conocida, aplicada contra otros virus en el pasado. Ellos dicen que es muy efectiva y segura, que ya la probaron en... Ajá. ¿Y a mí qué me importa todo eso? Abrevia, que no tengo todo el día. En nuestra continua búsqueda por contar los temas noticiosos de una forma diferente, a veces decimos las cosas cantando. Y les pedimos perdón por eso. Lo que tú sientes se llama obsesión. Censúrame, censúrame mucho. Como si fuera un video que no quieres ver.
Otras veces perdemos un poco la paciencia, nos enojamos y se nos escapa alguna expresión algo, digamos, altisonante. Y también les pedimos perdón por eso. ¿Qué arrecho eres tú, Vale? La c*** de su hermana. ¿Pero qué clase de imbécil sos? Anda a la c*** de tu hermana, f***. Yo me voy, anda a c***. Pero nada de esto sería posible sin el equipo que hace que Ahí les va sea una realidad. No solo quienes nos dedicamos al proyecto cada día, y a veces casi que cada hora, sino también quienes nos apoyan puntualmente al momento de ayudarnos a grabar, cuidar los detalles para que todo se vea lindo, publicar en las redes o sumarse a las tareas diarias cuando algún integrante permanente está de vacaciones. ¿Pero para qué quiere Mirko este dato ahora? ¡Ey! ¿Qué tal? Yo soy David, del equipo de investigación de Ahí les va. Y bueno, ya que están ahí, aprovecho para agradecerles el apoyo que están dando al canal en estos tiempos tan difíciles y para animarles a que sigan con nosotros en esta aventura. Así que gracias de corazón y muy feliz año nuevo. Queridos seguidores de Ahí les va, les deseamos un feliz año nuevo lleno de alegría y nuevos episodios de nuestro programa. Gracias por estar ahí. Gagik. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Esperen al nuevo presentador! Roma. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el año 2022 en Ahí les va. Ustedes son nuestra mejor fuente de inspiración. Les enviamos un caluroso saludo de año nuevo y que se cumplan todas sus metas en 2023. Gracias por seguir en sintonía de Ahí les va. ¡Hola a todos! Yo soy Igor. Yo ahora y como antes hago la edición, los gráficos de 2D, 3D para nuestros videos. Gracias por mirarnos. Mucha salud para ustedes y sus familias en el próximo año. Feliz año nuevo, mis amigos. Pero son ustedes quienes siguen y confían en este proyecto desde sus inicios y no han dejado de hacerlo, quienes nos motivan a seguir a pesar de todas las dificultades pasadas y presentes y, no nos cabe duda, futuras. Ustedes, con sus comentarios, propuestas y reacciones a cada video o publicación, nos empujan a buscar la noticia, analizarla, pensar cómo presentarla y lanzarnos a esa tarea con todo el cariño, entusiasmo, dedicación, precisión y originalidad que ustedes se han ganado. Aquí dice que su bisabuelo era ruso. Así es, pero murió hace muchos años. Yo personalmente nunca lo conocí. Me alegro. Lamentablemente, con estos claros síntomas de rusofilia probablemente hereditaria y seguramente contagiosa, solo podemos concederle el estatus de no ciudadana. Aquí tiene. Y que tenga una feliz tarde, no compatriota. Hola, ¿se puede? ¿De dónde viene? De Crimea, al sur de Rusia. No, no se puede. Hola, ¿se puede? ¿De dónde viene? De la República Árabe Saharaui Democrática. ¿De dónde? Tardó más en decirlo que en llegar. No, no se puede. Tripulación a bordo, listos para iniciar maniobra de salida del espacio aéreo de Rusia. Desconexión del carbón ruso, iniciada y completada. Desconexión del petróleo ruso, iniciada. Desconexión del gas ruso, iniciada. Desconexión del titanio ruso, iniciada. ¿Desconexión del titanio ruso? ¿Pero quién demonios escribió el manual de vuelo? Si ya no sientes esa conexión, es mejor romperla y, bueno, cada quien encontrará a alguien que le convenga más. ¿Ya está? ¿Solo esto? Es que no sé muy bien qué decir. Es tu decisión, no la mía. Ay, ya sé por qué estás tan tranquilo. Porque estás pensando en tu siguiente conexión, ¿verdad? Es con Turquía, ¿no? ¿Qué? Lo sabía, Turquía. Mira vos, con lo recatada que parecía. No sé muy bien de qué estás hablando. Ay, qué tarada que fui. O China. Es China, ¿no? Vos sabés perfectamente que llevan años queriendo desplazarme a mí para ser el centro del mundo.
El rublo le pasa la esférica al Schwan, el Schwan se la devuelve, el dólar está como perdido sobre el terreno, reclamándole al árbitro que sus rivales no están respetando la regla de juego basado en reglas. El referee indica que siga el encuentro, el Schwan la para de pechito, se la pasa de taco al rublo. Se están bailando al dólar, señores. Pero qué clase de caño acaba de tirarle el rublo al dólar. Mientras el euro lesionado mira frustrado desde el banquillo. Decime por favor ahora lo que ves acá. La propaganda rusa en español. De acuerdo. Mira, como tu psicoanalista, mi deber es recordarte que los medios rusos fueron bloqueados en Alemania y en la Unión Europea, donde vos vivís. Y también fueron bloqueados en YouTube, donde vos subís tus videos. Ahora, teniendo eso presente, pensá bien antes de contestar y decime, ¿qué ves en esta lámina? Medios propagandísticos afiliados al gobierno ruso. Así que gracias por seguir ahí, gracias por estar suscritos a nuestras redes, por escribirnos, por poner like, por proponernos temas, por animarnos, por criticarnos, por guiarnos. Sin que se nos quede nada por dentro, es por ustedes que nos sentamos cada semana en este diván. Y lo seguiremos haciendo mientras sigan ahí para traerles información con humor y humor con información. Gracias por todos estos años y nuestros mejores deseos para ustedes, para todos los que vendrán. ¡Ahí les va!